La comida está de moda y a nosotros nos gusta comer. Por eso iremos a los mejores lugares de comida en Villahermosa para comer, comer y comer. Porque todos tienen razón. Troll Tap se la come. ¡Sorpresa y vuelve a regalar esa producción para machoquemo.com! ¡Troll Tap! Porque hoy va a haber... ¡Troll Tap se la come! Mi nombre es Mario Enrique Merino Trujillo. Estamos en el Centro de Convivencia Juvenil de Jalpa de Méndez, en donde se está llevando a cabo el cuarto Festival de la Butifarra. Bueno, amigos, vamos a entrar al Festival de la Butifarra, pero antes quiero mi pin. Pero no hay nada mejor que ese cuadro. ¿Te lo viste? El mejor cuadro. El mejor cuadro. El mejor nombre también. Sí, no, padrísimo, ¿eh? Es divino, exacto. También dibujaron a Inundation acá cuando se levanta crudo por la mañana. ¿Me tengo que registrar? A ver, diga. ¿Quién se quita la máscara primero? No, no, puedo quitar la máscara. ¿Cuál es su nombre? Peter, perdón, Spider Machoco. ¿A qué se dedica? Ah, soy periodista. Sexy, sensual y científico. Gracias, Sergio. Ah, gracias. Ya listo. Para las economías locales son muy importantes porque les permite un ingreso extra muy importante a todos los productores, en este caso de la butifarra. Pero gana el plato. ¿Cómo te llamas? Dariana. Mi abuelita vende butifarra. Butifarra, la flor de la jicara 2018. Sí, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué le ha parecido el festival de la butifarra? Nosotros venimos de Cárdenas. ¿De Cárdenas? De Cárdenas. ¿Tenés chaleco antibalas? No. Y por supuesto, la butifarra se puede comer solita, en taco, picadita, con queso, pero también se puede comer en pizza. Como ya hemos visto, aquí en Tabasco ya se empezó a meter a la pizza, la butifarra. Está buenísimo. Señor presidente. ¿Cuáles son las butifarras más ricas que ha comido? Unas de pavo que hace una productora local, muy sabrosas. Con pavo enchilado, muy ricas. La morena. ¿Y la morena? Cuarta transformación ha llegado a Jalpa de Méndez, es la morena. A ver qué. Vamos conmigo, dame la boca. Comí platanitos donde trabaja la mamá de ella. Sí, bueno, señor Provolone, venga para acá porque hay una situación bien dura aquí, señor. Está horrible, la estoy viendo negra, esta situación durísima que está aquí, señor Provolone. Estamos todos hechos pelota. Ya todo está parado aquí, bien parado está esta situación aquí. Ah, venga para acá, señor Provolone. Acá nos vemos. Nos vemos, adiós. Que es la butifarra de carne de res con cerdo mezclada con especias, nada más. Esta viene siendo tipo adobada con chorizo. Oye. Misma mezcla, nada más que adobadita con chorizo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Tortilla de chaya. Ah, tortilla de chaya, oye, qué bueno, ¿eh? ¿Butifarra o barbacoa? Barbacoa. La butifarra también es el lado que es de carne. ¡Ah! A ver. Otra onda, ¿eh? Oye, está buenísimo. Aquí estamos en Cali, hermosa, y hay Atasta y la otra. ¿Atasta? Él es Atasta, ¿eh? Fraccionamiento Atasta, por favor. Atasta, no te confundas. Sí, no. Pues me gustaría despedir esto invitándole a todos los que nos ven a través de tu medio a que consuman lo que producimos en Tabasco. Lo que producimos en Tabasco lo producimos con calidad, lo ofrecemos con calidez y lo debemos de consumir con orgullo, porque son productos muy bien hechos, que tienen buena fama a nivel regional y nacional. Sí, si quieren venir, les invito a que pasen a acá Doña Adela. Vende butifarra, longaniza, que es el puerco, longaniza enjamonada, longaniza casera,
butifarra de chaya, butifarra de pavo. Y les invito a que pasen a probarlas, están buenas. Adiós. Claro que sí, vamos a comer. Y creo que por ahí alguno de ustedes tiene que comprar unas butifarras para llevarla a la casa y que le crean que sí vino. Un saludo a mi amiga Casiana, por fin te encontré. Tenía tiempo que no te veía, mamita chula. Casiana, un saludito. ¡Sorpresivo de Navidad! Amigos, nos vamos rápidamente. ¿Estuvo bueno? La butifarra. ¿Qué tal? Estoy llenísimo, ya vámonos. ¡A la verga! ¡Adiós! Troll Tap se la come.